Buenos días, ¿cómo están? Feliz, ¿qué día es hoy? Hoy voy a hacer un vlog, sí, no de los vlogs que voy a un restaurante a hacer cositas, sino que no, hoy va a ser un vlog un poquito más casual. Últimamente estoy tratando de explorar qué clase de vlogs me gustaría compartir con ustedes y bueno, decidí ir variando, así que hoy vamos a hacer algo bastante peculiar. Hoy los voy a llevar conmigo pues un poquito en mi día. Voy a mostrarles cómo está ahorita completamente todas las calles de Dublín, que están súper pobladas. Hay demasiadas personas y eso es un poquito... Hoy tengo que salir para otra cosa. Primero porque voy a hacer algo súper especial a mi pelo, sí. Lo voy a pintar de rosado. Tengo planeado un color como este, que es como melocotón, rosadito. No lo sé, estos son melocotones, pero no creo que este sea color melocotón. Pero bueno, este color me encanta, ¿verdad? Es que es uno de mis colores favoritos en la vida. Y bueno, mi cita va a ser dentro de 3 horitas aproximadamente. Así que, mientras tanto, voy a buscar, pues, entretenerme, mostrarles un poquito las calles. Ya saben, un blog como habitual. Me voy a ver con Marcello también, así que sé que a todo el mundo le gusta ver a Marcello de vez en cuando por ahí en los blogs, no sé ni qué digo. Así que de eso va a consistir el blog de hoy, de pasear, mostrar un poquito los alrededores. Yo voy a terminar de tomarme este cafecito y me voy a encontrar con Marcello en el Spire, que como les mencioné en el video que subí 2 semanas atrás, pues en ese video pues les mencioné que el Spires es un punto de encuentro bastante común, así que, ¿cómo no encontrarme con Marcello ahí? De hecho, esta belleza estaba durmiendo hasta ahora. Qué linda mi niña. Y no he podido hacer la cama justamente por eso, porque esta cosita bella no se quiso levantar. Recién ahora se levanta y van a ver cómo se vuelve a acostar. Bueno, dicho y hecho. La verdad es que es muy floja. Hija mía, tienes que levantarte. ¡Marcello! ¡Marcello! Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien, vamos a la playa. Vamos a la playa, vamos a comer. Vamos a comer, estoy muy faminto. Hambriento. ¿Hambriento? Sí. What is this? Faminto. Hambriento. Vámonos. Vámonos. Acabo de comprar este café en un Spire. Y de repente el chico que me atendió me dijo, oye, ¿eres fotógrafa? Y yo, no soy fotógrafa. Y me empieza a decir, ¿entonces qué eres? Y yo, bueno, hago videos en YouTube. Y viene y me dice, dame tu canal de YouTube, soy tu suscriptor nuevo. Y yo, entonces nada, fue súper random. Este es el almuerzo, bueno, desayuno, almuerzo de Marcello. Y este va a ser mi desayuno con un croissant que acabo de comprar. Digo, ¿just coffee? Y un croissant que acabo de comprar. Ah. Entonces nada, ahorita vamos a buscar un sitio. Me encantaría grabar dentro de las tiendas, pero no puedo, me da mucha vergüenza. Así que bueno, vamos a buscar un sitio para sentarnos y mostrarles un poquito más a Marcello, que está súper refacherito ahorita. Oh yeah. Con Rosita. Así que vamos, no sé, vamos a buscar un sitio, Marcello. Yes. What? Can you don't look at my food? Get out. Are you going to eat? No. I'm going to poop. So cute. So cute. Está bueno. Muy bueno. Muy rico. Muy rico. Wow, siento que estoy alucinando, de verdad es que me encanta, me veo súper fantasía. Y eso de verdad es que me contenta. Estaba buscando pintarme el cabello hace ya bastante tiempo. Y bueno, cuando fui a la peluquería, pues le dije a mi estilista, oye, ¿ves este melocotón que está aquí? Pues quiero que mi cabello quede de este color. Entonces obviamente tuve que pintarlos unos tonos un poquito más oscuros de lo que buscaba, para que a las lavadas pues resistiera más. Y estoy súper, mega, hiper contenta, de verdad es que la experiencia fue súper grata como siempre, súper encantadora. Es una mujer que siempre que he ido nunca me ha defraudado, de verdad es que llevo 3 años yendo con ella y se ha cambiado a 3 diferentes peluquerías y yo la sigo siguiendo, de verdad es que es increíble. Si ustedes están aquí en Dublín y quieren darle un poquito de amor a su cabello, pues voy a dejarles abajo su Instagram, porque pueden contactarse directamente con ella y habla español, de verdad es que es un amor. Ella me había hecho unos rizitos
pececitos encantadores que de verdad estaban como para comérselos, estaban súper lindos. Pero comenzó a llover, pero nada, de verdad muchas gracias por haberme acompañado en este día. Fue un poco más sobre mí que compartiendo sobre Irlanda, pero no lo veo mal. De verdad es que lo vi bastante interesante. De vez en cuando está bien pues hacer este tipo de cositas. Y bueno, espero que lo hayan disfrutado. Pues aproveché la excusa de grabarlo de pues la peluquería en grabar un vlog sobre mi día. Y usualmente mis días suelen ser casi lo mismo, excepto la parte de pintarme el cabello. Primera vez que lo hago y de verdad es que estoy súper contenta. No se crean que en un futuro no me voy a pintar todo el cabello. De verdad es que me encantaría. Me encantaría, pero pues no puedo por el trabajo actualmente. Pero en algún momento lo haré, porque me encantó. Me encantaría tener todo el cabello rosa. Pero bueno, de verdad es que si tienen ideas para videos, como siempre les comento, por favor escríbanlo en los comentarios. Y muchísimas gracias por haberme acompañado. Ahorita lo que voy a hacer prácticamente es quitarme el maquillaje, cenar y pues ponerme a hacer mi directo, que tengo que hacer un directo en un ratito. Si ustedes no lo sabían, tengo un Twitch donde hago 2 directos al día. Y bueno, también tengo un canal extra de YouTube donde pues resubo los directos para que veas los videitos, te diviertas, tengas mi voz de fondo mientras te tomas un cafecito, cualquier cosita, verdad es que funciona. Muchísimas gracias a mis Patreon y a los miembros del canal que me están apoyando para seguir subiendo videitos a la semana. Y obviamente ustedes, porque sin ustedes yo tampoco sería nada, pequeñuelos. Los quiero un mundo, se me van portando bien. Y bueno, los veo el siguiente viernes con pues más cositas. ¡Mimitos! Ella sabe que está haciendo algo malo. Está llorando así. A ella le encanta tomarse el agua pues de la rejita donde pues tiro el agua del café. Es agua nada más, no se preocupen, no es café. Pero le encanta porque es difícil de tomar. La cara de culpa. Ahora sí nos vamos. ¡Mimitos!